Pudo correr el karting en el sábado, bueno, todo el sábado, así que bueno, una gran fiesta. La verdad que fue muy disfrutado porque estuvo muy lindo. El espectáculo en sí, las carreras desde lo deportivo y desde la organización, la verdad que se disfrutó mucho y bueno, el piso que ya viene a ser increíble, lo bien que está, lo que bien que está el trazado, todo, así que mejora mucho el espectáculo, los horarios, mejora todo. Se fue todo el mundo muy contento de esta anteúltima fecha del Procar aquí entre Clau. Cuatro categorías que tuvieron los pilotos locales. No, los pilotos locales bien. Uno ganó y bueno, después vinieron todos repartidos. En las 70 centímetros de los más chiquitos ganó una niña de Pehuajó, Yasmín Vicente. Y bueno, ahí varios trenquelauquenses quedaban ahí, Agustín Velázquez, Tamir Hernández, Gabriel Boracini, hay muchos representantes. Nachito Lazábal, bueno. En los 154 tiempos quedaba primero el de Riglo, que están peleando el campeonato cabeza a cabeza, Cristian García con Lucas Gretari, Lucas es de acá. Después en las 200 centímetros cúbicos ganó la carrera y el campeonato Franco Benchi, que es de Pigüé, se la ganó a su tío a la carrera y el campeonato también, prácticamente a Marcos Leconte, que es ahí un pueblito cerquita que es Partillar. Y en los 125 centímetros, que es la categoría más numerosa, la que más tiene el Procar Saliqueló, ganó Gastón Cueli, de acá de Trenquelauquen, Gastón Cueli, sí. Y con tercero quedaba Ignacio Bilbao de Suárez, con ese puesto le alcanzó para ser campeón. Así que bueno, dos categorías definieron los campeonatos, la 125 y la 200 centímetros cúbicos. Quedarían para concretar los campeonatos, las 70 y los 154 tiempos, que sería acá la última fecha en Trenquelauquen, precisamente.